Evangelii gloriosi, corporis mysterium, sanguinis quae precios, quae lingundi precios. Thank you.
que o estamos nosotros muy sordos o no hemos escuchado nada. ¿Hay alguien por ahí? ¡Buenas noches, Santiago! Bueno, ya me he dado cuenta que mexicanos no hay ninguno. Pero estamos muy felices de regresar a San Diego después de tantos años y de hacerlo también acompañados por un público que tiene especialmente en su corazón la música más romántica de la historia. Les traemos un repertorio muy bien seleccionado para todos ustedes, para que disfruten de todas las épocas del grupo en estos casi 57 años de andadura. Y si al final les falta alguna canción, nos la anotan y el año que viene se la traemos. Thank you.
Bueno, y ahora vamos a descansar, a hacer que nuestros músicos relajen las manos, que las tienen muy gastadas de... ¿No? Piensen mal de tocar la batería, el bajo... Bueno, el bajo ya toca las cuerdas, pero ya venía abajo. Y vamos a brindarles unas, un popurrí de canciones que nos va a interpretar a la guitarra nuestro compañero José Mario Santamaría, recordando algunas de las canciones que a lo largo de la historia pues han destacado y que hemos concentrado en este popurrí para que las disfruten. Vamos a donde tú estés.
así. El viento del norte lo oyes venir. Detrás de él, oh, oh, oh. Donde estés, llámame, en un vuelo ahí estaré, seré la parte que te falte del aire. Haga frío, lluvia o calor.
Bueno, y ahora nos vamos a poner un poco más románticos con esta composición de un mexicano, el maestro Juan Marcos Maldonado, que ha creado esta historia para que la canten ustedes. Hace como 4 meses la grabamos, nos la ha producido Kiko Cibrián, y con esta maravillosa historia de amor que lleva por título Peregrina y que da nombre a nuestro tour, les dedicamos y les cantamos por primera vez en San Diego nuestro último sencillo. Para todos ustedes. Pues eso somos nosotros, peregrinos de amor. Peregrinos del romanticismo de tantos compositores que a lo largo de la historia crearon melodías para nuestro grupo. Y no nos podemos olvidar de uno
de los más grandes que ha dado México, con el que recorrimos muchos países, muchos conciertos, muchas experiencias, muchos viajes, muchas vivencias, y que tristemente la pandemia nos lo arrebató. Pero siempre vivirá en el corazón de todo aquel enamorado que en su música y en su historia busque lo más sublime de la música. Para el maestro don Armando Manzanero, nuestro homenaje, pero sobre todo para poderlo cantar como se merece, quiero pedir un fuerte aplauso para que nos acompañe en este escenario a la última leyenda viva de los Panchos, el maestro Rafael Basurto Lara, la última voz de los Panchos. ¡Fuerte aplauso! Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La noche vivía un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que una vez
os presento a mis compañeros, mientras Nico nos ajusta los graves. Bien. En el fondo, compañero inseparable de su guitarra, que acaricia y quiere a su guitarra como si fuera su mujer. Sí, la ha dejado en España, pero sueña con ella cada día. Digo, para que siga tranquila en su casa y él aquí de gira. ¡José Mari Santa María! Muchísimas gracias. Y a su lado, quiero pedir un fuerte aplauso para Idoia Uranga. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Y a mi lado, ella canta los éxitos que ustedes han convertido en tales tan bonito como lo hace. Por eso quiero pedir un fuerte aplauso para Rosa. Y aquí a mi lado, un gran cantante, una gran persona, un gran cocinero, un gran marido, un gran amante, un gran... Qué pena que no estoy soltero. Pero lo que pasa es que nadie se da cuenta cuando estamos de giras, él no dice nada. No, pues con descendencia, con quien se le acerca. Por eso quiero pedir un fuerte aplauso para Tony Menguiano. Muchísimas gracias, amigo. Qué maravilloso estar aquí esta noche. Gracias. Bueno, y la persona que nos queda por presentar, aquí a mi derecha, el más joven de todos nosotros, dice que mocedad es que viene de mozo, se llama así porque él está aquí. Nosotros estamos llamándolas. Os pido un fuerte aplauso para José Miguel González. Y nos acompañan unos estupendos músicos, allá en la batería, en las percusiones. Él viene de España, de los picos de Europa, en la provincia de León, en el norte de España, donde más rico se come. Y les quiero pedir un fuerte aplauso para Iván Martínez Taca. Y pues uno no tiene la suerte siempre de compartir escenario con familiares, ¿no? Y pues para mí es una emoción enorme que año tras año, aunque lo vean tan joven, mi abuelito comparta conmigo escenario. Y ya van muchos años y yo pretendo que mis hijos, es decir, sus nietos, lo sigan disfrutando igual. ¡Oscar Rodri! ¡El bajo! Y él es un gran guitarra, una gran persona, y además viene de una tierra, allá en España, donde se hacen los mejores quesos. Es la tierra de Don Quijote, es la tierra de La Mancha, y él es manchego, de la provincia de Toledo. ¡Rafa Martínez Campos! Y un maestro de maestros en el piano. Es una joya. Toca como nadie. Ya le ponemos taburetes de cuatro patas, porque cuando ponen taburetes cruzados, pues ya se rompen. Pero se rompen porque él tiene que alimentarse bien para conservar esa garra en el piano. Él es nuestro director musical, un gran maestro, una gran persona, y con estas zarpas tan bonitas que se convierten en magia cada vez que toca el piano. El maestro Carlos Pérez Claudio. Y todo el equipo técnico que nos acompaña en la gira. Alberto Alcalá, muchas gracias por todos tus detalles, tus cafés, tus vasitos, tus cosas. A todo el equipo de la Imagination que nos hace posible que estemos aquí, todos, Roge, Andrea, pero sobre todo a nuestro ingeniero de sala, que lo queremos mucho, tanto que le adoramos.
Él es chileno, pero de estos chilenos rápidos, fugaces, le dices hoy una cosa y dice, no, ya lo hice ayer. No, pues esto para mañana, no, no lo hago. Pero sale todo perfecto con él. ¡Nicolás Volvá! ¡Gracias, Nico! Nosotros ya nos consideramos mexicanos también. No, es que hay que ser agradecidos. Dicen que el agradecimiento es la memoria del corazón. Y si hay alguien que nos haya dado todo 57 años de historia, ha sido México. Todos los países de América Latina, pero México, la verdad, que les tenemos que agradecer que año tras año siguen llamando a nuestras puertas para brindarles siempre, siempre esa ternura compartida. Por eso hace unos años tuvimos la osadía de cantar dos discos con mariachi, y aunque hoy no ha venido el mariachi, pero sí viene esta maravillosa música que ustedes tienen. Por eso, para todos los mexicanos, para toda América Latina y para todos ustedes, este pequeño ramillete de música mexicana. Maestro. Thank you.
mirada hecha en sonora, vestida con el mar de consumé, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Pero conforme avance el estribillo, queremos que se unan con nosotros en un coro extraordinario para que se sienta California formar parte de México. Un arroyo de un vino anegado, lo que yo
Las conocían, ¿no? No, no conocían estas canciones. Es que estas canciones nosotros las cantamos en cualquier país que nos presentamos y siempre nos acordamos de don Manuel Machado, que decía que hasta que el pueblo las canta, las coplas coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, porque cuando canta el corazón con el alma popular, lo que se pierde de gloria se gana de eternidad. Por eso esta canción que viene ahora habla de eternidad y habla de coplas cantadas para honrar a tantos y tantos españoles que a lo largo del siglo XX, comienzos del siglo XX, cruzaron el charco, como decimos vulgarmente, huyendo de múltiples cuestiones, represiones políticas, cuestiones simplemente aventureras, o huyendo de la hambruna que acechaba en aquellas épocas a España. Y consiguieron llegar a este maravilloso continente que es América, que son ustedes. Y desde Canadá hasta la Patagonia hicieron de su capa un poncho y de su guitarra un charango. Para todos ustedes, en la otra España. La aventura en su mirada, su guitarra y un canto.
Muchísimas gracias. Thank you.
nuestro corazón, les queremos llevar en una foto. Por eso queremos que todo el mundo levante sus manos para saludar bien, bien, bien allí a la cámara de nuestro baterista. Venga, manos arriba. Esto no es un atraco. Diciendo aquí, ¡arriba San Diego! ¡Arriba! ¡Arriba la chica! ¡Qué bonito, qué bonito! Bueno, pues esperemos no tardar 10 años en volver, porque eso será síntoma de que seguimos vivos, unos más jóvenes que otros. Pero ante todo, agradecerles el cariño, el amor que siempre han depositado en nosotros. ¡Hasta siempre! ¡Gracias!